Arrancamos con las grabaciones en vivo, compa Dani. Con los compas de Lo Vanidoso de California, compa Drugo, al este viejo. Soplaron viento, le levantaron a un hombre. Por la carretera 15 lo esperaban en los topes. Un grupo de inteligencia era el que traía la orden. Al ver aquella suburban atravesada en la calle, pensaron que eran contrarios y bajan para dispararle. Alto el fuego, dice el hombre, el carro es de militares. Volada charolearon, somos de la inteligencia. Pongan las manos en alto y suban la camioneta. Y se fueron del Salado y hasta el cuartel se lo llevan. Otro grupo inteligente anduvo rondando en ranchos. A picar su pan caliente y empezaron a buscarlo. Y allá por la maxipista los papeles se voltearon. ¡Qué chula, viejo! Llega un comando armado emboscando a militares. Se bajan y se los llevan, antes de eso hubo un agarre. Pero no los querían muertos, el mayor tenía sus planes. Al cuartel llegó un recado que decía 4x1. Suelten al que se llevaron, si no, no verán a ni uno. Como todo un licenciado, sacó al hombre del apuro. El hombre volvió a su casa, pues tiene muy alto rango. Trabaja en climas calientes siempre en los días de mayo. Y con los de inteligencia, quién sabe qué haya pasado. Esos calores de mayo aplacaron esos vientos. Los pinos están temblando por todo ese movimiento. Gracias a un buen licenciado, el hombre no quedó preso. Compa, ¿cómo no? Hermano, ¿qué andas haciendo? ¿Para qué rumbo te encuentras? Aquí en los Jesús María, visitando nuestra tierra. Salúdame mucho a todos, yo me encuentro aquí en La Perla. Arreglando los asuntos importantes de la empresa. Cuídese mucho, mi brother, que acá con gusto lo esperan. El trabajo es lo primero y terminando allá nos vemos. Todo un hombre de negocios, ese es mi carnal Alfredo. Tú no te quedas abajo y mantienes un buen puesto. Si estuviera más alegre, si estuviera aquel moreno. Como has hecho falta, siempre te recordaremos. Ya llegaron los güeritos, entre ellos viene José Ángel. Buen amigo de Archibaldo, esas amistades grandes. A su lado se ve el cielo, en La Perla y muchas partes. Siempre así con los chapitos, la amistad es lo que vale. Tocan los nuevos rebeldes, el mucho de nuestros paris. La extracción. Afirmativo, compa Dani. Los baños. Está por demás decirle que somos hijos del Chapo. Por usted damos la vida, señor Joaquín Archibaldo.
frecuentamos. Samada y Esparragosa, Los Torres y Los Damasos. Ya cuando se hace la bola, excelente, la pasamos. Hacen falta los Fernández, al Cachorro lo extrañamos. Manuel, estamos contigo, desde afuera te apoyamos. Y van y vienen las armas, y van a pasar los años. Y van a seguir Guzmanes, la nueva era mandando. Alfredito y Achevaldo, herederos del reinado. Mientras tanto manda el jefe, y al jefe que respaldarlo. Y una vez más lo decimos, somos los hijos del Chapo. Ahí quedó bien, ¿no?